Bueno, para empezar somos nietas de Juan Fabre, que es el fundador de la fotografía, y después hijas del hijo, es decir, del descendiente del primero. Así que Juan también, también llama, Juan. Sí. Toda la familia siguió con el mismo nombre, Juan. Bueno, yo siempre lo tengo presente en la fotografía, sí, porque era una persona que vivía para su trabajo, su familia. Incluso cuando yo ya fui más grandecita, le ayudaba a enfocar, digamos, porque venían, sobre todo teníamos mucho trabajo en la época de la toma de comunión, que salían de tomar la comunión los chicos y las chicas venían con esos vestiditos que antes usaban todos los vestidos y quién había competencia, eso era, bueno, esa era la otra historia. Y entonces yo le ayudaba a enfocar, así que esas máquinas antiguas que había que taparse y bueno, ahora ya causa gracia eso, pero realmente serían unas fotos espléndidas, sí. Y bueno, no, yo también le ayudaba a enfocar. Y no solamente eso, sino a lavar las fotos y a secarlas. Que la máquina que se secaba era como si fuera un rodillo grande, como un tambor grande de acero inoxidable. Entonces se ponía, eso no sé por qué era eléctrico, daba calor. Entonces se ponían las fotos así pegadas y uno daba vuelta con una manija, varias vueltas, hasta que caía como una lona que corría. Entonces iban cayendo secas las fotos. Y bueno, y lavarlas, porque como se fijaban mucho, era un fijador que hacía nuestro padre con una receta, él lo preparaba con las drogas y todo, que ya lo hacía mi abuelo primero, ¿no? Y él continuó con lo mismo. Por eso las fotos duran tantos años. Eran color sepia, y negro, y blanco y negro. Y blanco y negro. Y se pintaban a mano. En esa época se pintaban a mano. Sí, sí. Sí, había una persona que era el señor Esdrubolini, que también era fotógrafo, que se las pintaba a mano. Y no solamente las pintaba, las retocaba. Era un artista. Yo recuerdo una vez que la hija, que era la señorita Luisa Esdrubolini, se sacaba todos los años la foto con sus alumnos en la fotografía, ¿no? Y tenía un vestido estampado que le llegaba a la rodilla. Y el padre horrorizado en esa época, que a la hija se le viera la rodilla. Entonces le hizo todas esas florcitas del estampado, le alargó el vestido como 10 centímetros para taparle las rodillas. No se notaba. Lamentablemente no sé, porque yo la tenía la foto, pero no sé qué se me hizo, porque era para mostrarla. Un trabajo de artesano. Ese señor era extraordinario en el trabajo. Nosotros teníamos muchas fotos, incluso familias, era la costumbre de toda la familia sacarse fotos, familias de General Villegas que iban con los hijos, los nietos, todo. Así que esa era una vez por año se sacaban, en general, toda la familia. Toda la familia.
Pero yo recuerdo, nosotros sí, muchas tenemos, es cierto, porque sí, desde bebé, desde recién nacida, yo tengo fotos de 10 días. Sí. Y vacacionábamos todos los años y nos íbamos a Córdoba, generalmente era el lugar que mi papá prefería y nosotros nos encantaba. Así que fotos también de las vacaciones. Y ya después más grande íbamos a Mar del Plata. Claro, y también fotos, nos sacaba él. Sí, o sea que fuimos una familia de muchas fotos. Sí, sí, sí. Para mí fue, bueno, un hombre extraordinario que vivió para su trabajo y un apasionado de la fotografía. Incluso viajábamos a Buenos Aires, lo acompañábamos a veces en la cita, a veces yo. Y iba él a interiorizarse, perfeccionarse, siempre consultando. Realmente fue un excelente fotógrafo, ¿no? Y como lo demuestran las fotos que han perdurado en el tiempo. Así que yo recuerdo acompañarlo a Kodak y lo recibían, pero como si fuera, no sé, un personaje muy importante. Sí, la otra casa era Gebaer también. Pero esas casas lo recibían como todo un señor que era, porque la verdad que siempre fue un señor muy serio, un señor muy honesto, y no le gustaban las cosas fuera, ¿no? Tenía que ser todo muy ordenado y así, porque... No, realmente un recuerdo muy, muy hermoso tenemos. Y aparte con su fotografía. Y mamá siempre al lado de él. Vestía a las novias, las acomodaba, que con las flores, que los ramitos. Así que mi mamá fue una gran compañera de mi papá. Y casi 50 años de trabajo. Sí, 49 años. Sí, lo que pasa es que se enfermó y fue todo tan rápido, murió tan rápido porque él tuvo una peritonitis y le hicieron una transfusión de sangre y en esa época no analizaban la sangre. Y le agarró una hepatitis fulminante. Así que en 15 días se murió. Entonces fue una cosa, cuando él estaba grave, que se estaba muriendo, todo ese terreno que da para allá, en el fondo, a la calle Alberti, bueno, eso siempre lo quería comprar. Y ese día que él estaba muy grave, lo llamaron por teléfono de Buenos Aires los familiares que querían venderle. Lo que es la vida, ¿no? Porque él siempre tenía esa intención de continuar esto hasta la otra calle. Y siempre la idea de siempre en el laboratorio, siempre trabajando, no era una persona así, iba al Bar Colón, después de almorzar, iba al Bar Colón, se jugaba un mus, no sé qué jugaba. Era con Méndez, Antonio Méndez. Claro, claro, eso sí, era la salida de él, pero si no, después siempre muy casero, con su familia. También veíamos, tenemos una hermana mayor, que ya falleció, Malena, y bueno, también la íbamos a visitar. Así que desde chiquita, siempre fue un hombre de familia, pero muy dedicado a lo suyo, que fue la fotografía.
Realmente es algo muy cálido porque está lleno de recuerdos. Si bien ya la casa está, digamos, reciclada, ha quedado poco de aquello, pero en sí la estructura en sí sí es la misma, ¿no es cierto? Ese pasillo largo, la galería. Y bueno, había antes un molino, que siempre las palizas que me he ligado de mi mamá cuando subía, el miedo de que me cayera, que jugábamos todo. Realmente recuerdos muy, muy lindos, muy cálidos, ¿no? Yo creo que podría decir que es la historia, De la vida de Villegas. Porque la primera locomotora, la porteña, todo. La sacó mi papá. El primer avión lo sacó mi papá, nuestro papá. Cuando hacían el hospital. El hospital, las fotos, el todo. Parque. El parque. Todo, sí, qué sí, sé sí, yo, sí, todo. Sí. Realmente, el molino que estaba. Sí, no, sí. O sea sí, que, todas. Lástima que no tenemos, se perdieron las placas, que en ese tiempo eran placas de vidrio. Mi papá tenía un sótano donde tenía con los nombres de todos, supongamos, hospital, y tenía todas las fotos que sacaba del hospital: familia Mateo, familia Baigüera, familia Ferrero, familia Monti, familia, todas las familias antiguas de Villegas. Y es una lástima, bueno, eso se perdió, pero sí, realmente fue un puntal en la fotografía, sí. Porque fueron con mi abuelo que empezó, después mi abuelo ya se fue y le dejó todo el de jovencito. Y todas las familias, yo creo, de acá, de Villegas, tienen fotos, sí, fotofábricas. Sí. Así que, bueno, eso es una cosa muy linda. En la época del abuelo se llamaba la artística. Claro, sí. Mi abuelo decía la artística. La artística. Sí, después quedó fotofábrica. Él ya le empezó a poner fotofábrica y bueno. Mi tío Claudio, que es el papá de Gaspar, de Juan y de Inés, también se llaman las primas, sí, se llaman iguales. Nos llamamos iguales como la abuela. Cuando papi fallece, se acerca a mi mamá y le dice que ellos pensaban que era una lástima, porque habíamos tenido ofertas en el último tiempo de gente de Rosario para comprar la fotografía o eso. Entonces viene tío Claudio y le dice que es una lástima perder el apellido, que la fotografía pasara a manos extrañas, que él con sus hijos querría alquilarnos la fotografía para seguir en eso. Bueno, mi mamá en ese momento les dijo que sí, así que entonces. Y aparte Juan, seguía el nombre, Juan. Claro, Fabres, seguía, ¿no? El nombre, y claro. Bueno, y entonces mis primos, Juan y Gaspar, fueron los que continuaron. Después que Gaspar dejó al poco tiempo y siguió Juan. Y bueno, y después ya se fue, sí. Terminando cuando Juancito dejó la fotografía, y bueno, y ahí se terminó. Pero realmente fueron muchos años de fotofábricas, y sobre todo lo que las fotos que prevalecen son las más significativas, las de nuestro papá, que fueron 50 claro. Años de historia, ¿no es cierto? Pero, y lamentablemente ninguna de las dos siguió. Exacto, no salimos fotógrafas, no, así que no, podríamos no, no haber tenemos seguido. La beta artística y podríamos haber seguido. Sí, es cierto. Pero,